Es de Santander, colocando lo que estáis bien. Que somos de casa. Vamos. Bueno, viene de Santander, como ya he dicho, va rotando por España. ¿Ves lo que hay? Lo tranquilo con eso que hay. Bueno, colaborador de la comunidad, voluntario, ya sabéis, y además tiene un podcast sobre WordPress, repositorio WordPress, ¿vale? Te dejo que nos cuentes. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Eh? Salte tu tortilla. Ah, que no entre la línea. Así. Bueno, mi nombre. Vale, vale. Os voy a hablar de cómo crear un bloque para Gutenberg con un WP aquí. No me voy a. Ahora no vamos a ver la charla, tampoco me voy a meter mucho en ello, porque no hay tiempo en todas esas cosas. Pero bueno, venga. Bueno, eso es un poco, pues ya sabéis quién soy. Tengo junto con otro miembro de la comunidad, hemos creado una empresa que se llama OIA. También actúo como freelance y, como ha dicho, tengo junto con Oscar también un podcast repositorio WordPress. Y vamos a ver. Gutenberg. Bien, el objetivo de esta charla no es. Si Gutenberg sí. No, es igual. Gutenberg ya está aquí. Le tenemos ya los datos, ¿vale? Vamos a intentar. A ver, así, así. Vamos a intentar, pues, aliarnos o ir entendiendo un poquitín cómo funciona eso. Es complicado. A ver. Es un poco complicado para gente que yo no somos expertos en JavaScript ni en React. Pero, primero, hay mucho código que mirar y, segundo, pues hay que intentar. Bien, vamos allá. Un bloque de Gutenberg. Entonces, por supuesto que habéis probado Gutenberg en alguna ocasión y que sabéis lo que son los bloques, que son esos cuadraditos que aparecen en el editor, que los pinchas y te los llevas, ¿vale? Internamente, aquí lo vamos a ver un poquitín el código. ¿Cómo es la estructura de un bloque de Gutenberg? Primero, una cosa, deciros: los bloques vamos a poder hacer dos tipos de bloques, por decirlo de esta manera. Son bloques a nivel de tema, o vamos a poder hacer un plugin con un bloque. La diferencia es igual que cómo funciona esa labor, es decir, si hacemos un bloque para un tema, el día que cambiemos el tema, se va a ir el bloque, y si hacemos un plugin, va a estar ahí con cualquier tema que tengamos, ¿vale? En mi caso, hoy vamos a verlo. Ey, perdona, estoy nervioso, ¿eh? Pues, vamos a verlo cómo hacer con un plugin. La estructura básica, fundamental, que es la que nos hace la herramienta aquí, que vamos a ver ahora, es esta. Por un lado, tenemos mi plugin que se llama bloque, el archivo principal del plugin, y dentro de una carpeta que es blogs, que tengo un archivo PHP y otra carpeta dentro de blogs con dos archivos CSS y un archivo JS, ¿vale? Esa sería la estructura que nos crea, una estructura básica que es la que nos crea el clip. Lo vamos a ver ahora. Aquí tenemos un editor CSS, que es una hoja de estilos que solo afecta al backend, al editor, y luego el stack CSS, que nos va a afectar tanto al backend como al front. ¿Vale? Estas son simplemente algunas librerías que vienen incluidas dentro de Gutenberg. Bueno, creemos un bloque y ya va incluido dentro de Gutenberg, porque claro, cuando creemos un bloque, evidentemente, tenemos Gutenberg ya instalado, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer? Lo que os he dicho, crear el archivo principal, encontramos con JS y CSS que vayamos a necesitar, y luego llamamos una función en JS
importancia que se llama Register Block Time. Este es el centro de todo, ¿vale? Registrar el bloque con esta función, ¿de acuerdo? En JS. Y vamos a ver cómo va. Os decía, si recordáis lo de antes, tenemos un archivo PHP. En este archivo PHP, que se llama bloque PHP, simplemente vamos a encodar el JS y los CSS. Simplemente. Eso es lo que vamos a tener ahí. Esos archivos que vamos a necesitar. Y luego, JS, bueno, el CSS no lo voy a parar porque es un CSS normal. ¿Vale? Clases y los estilos que quieras. Y luego tenemos la función esta registra. Es una función que contiene lo que os decía antes, el código que vamos a utilizar en nuestro bloque. Tiene dos argumentos, que es el nombre y la configuración. Simplemente, te mueves. Cuando os comparta la presentación. Aquí tenéis el enlace a una página que si vais a hacer algún bloque la vais a tener que leer y releer muchas veces, que es el handbook de Gutenberg, ¿vale? Ahí vais a encontrar, está bastante bien documentada la API y vais a poder encontrar ahí todo el código, ¿vale? Bueno, pero vamos a ver. Register Block Type. Os decía que el nombre y la configuración. Tenemos varias propiedades, como es el título, aquí os voy poniendo en la presentación, cuando la veáis, enlace a todo, ¿vale? Para que podáis ir a cada una de las cosas, ¿sí? Y mirad. Título, que va a ser el título del bloque. Descripción. Esto es lo que vamos a ver. Cuando a la hora de añadir el bloque, aquí va a estar el título que le pongamos, ¿vale? Categoría. Ahora lo vamos a ver esto un poquitín más a fondo. Icono. Luego tiene unos keywords que son como palabras clave de búsqueda. Cuando tú vas a añadir un bloque, puedes escribir y con esas keywords te vas a encontrar el bloque. Tiene los atributos y tiene los soportes. Ahora tú todo está en esta dirección donde podéis ir mirando todo. Ahí, sí. Bueno, y después tiene dos funciones muy importantes. El Register Block Type, que una es la función edit. Esta función nos describe cómo se comportará el bloque en la pantalla de edición, es decir, cómo se va a ver nuestra pantalla de edición. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Que simplemente en una etiqueta P nos pone hola desde el editor, ¿vale? Aquí, cuando veáis los ejemplos, luego os pondré aquí una serie de enlaces con ejemplos. Y esto es como se vería esa función de edit que hemos puesto aquí. Al insertar ese bloque, nos crea esta sección fija que está con una C, la clase que y el texto. Y la otra función es la función de save. Esto es cómo vamos a ver ese bloque en el drop. ¿De acuerdo? Aquí lo mismo. Una P y le pongo el texto. Y la clase que viene dada. Y esto sería así. Esto ya es el throw. ¿Vale? Bueno, este sería el bloque completo. Voy a ver si registrar el bloque. Esto sería el título, descripción, el icono, categoría, las keywords, ¿vale? Los atributos y la función edit y la función save. Para. ¿Vale? Simplemente esto. Bien.
menos a muy, muy, muy grandes rasgos, cómo es un bloque de contenedor. Ahora, ¿qué podemos hacer con WP? Sevilla 18.
necesario que os enseñaba antes, ¿vale? ¿Es en el root de la instalación? ¿En el root? Sí, de la sí, porque Clite funciona ahí, ¿vale? Puedes hacerlo en la carpeta que quieras, ¿vale? Tú no intervenirías eso, porque te va a mirar si existe ese plugin y entonces te genera problema. Si no existe ese plugin, no te va a hacer nada. Ahora no hace nada, sí. ¿Vale? Ahí dice que se ha creado el bloque WordCamp Sevilla 18. Pues vamos a ver. Me voy al código. Y tachar. Ahí está, me ha creado automáticamente dentro de Sevilla esta carpeta blogs, el archivo con el nombre que yo le he nombrado al bloque, y dentro una carpeta con un CSS, el JS y otro CSS. ¿Vale? A partir de aquí, este que es el archivo original de mi plugin, simplemente le voy a decir que incluya ese otro archivo PHP que es el del blog. ¿Vale? Lo guardo. Y para que veáis, el WP aquí, aparte de generarnos, nos lo pone todo. Se ve muy pequeño, no sé si. Nos va haciendo todo comentado con enlaces al GitHub. O sea, que está bueno, la verdad. ¿Vale? Aquí podéis. Y por ejemplo, no nos da todo. Por ejemplo, las keywords no nos da, pero bueno. Cogemos aquí y lo podemos añadir. Keywords. En keywords, que son las palabras clave a la hora de buscar el bloque, lo único que tiene es que solo podemos poner tres como máximo. ¿Vale? Voy a poner WordCamp con W pequeña. Es una keyword, sería aceptable. Por ejemplo, estas tres. ¿Vale? Aquí le meto una coma, porque esto es simplemente una serie de propiedades que vas ahí añadiendo. Y aquí lo mismo, el edit, lo que sabe desde que va. Y aquí me pone el Hello from the phone, que es lo que le he puesto antes.
¿vale? Entonces, esto es un ejemplo, ya os digo, muy sencillo, pero que a partir de aquí, investigando un poquitín, leyendo un poco el handbook y la multitud de ejemplos que hay, pues podéis ir dando más. Os voy a dejar, cuando os ponga, os compartiré la presentación por Twitter, así que si queréis ahí está el Twitter. Os voy a dejar una serie de enlaces, concursos, ejemplos de código, etc. Y ya está. Vale, pues está, ¿no? Me he comido las preguntas ya también, ¿no? Sí. Tienes que hacerla por MOM, así que... Es que esto puede funcionar con el... Claro, es que yo dejaba así que... No puedes funcionar con el S6. Sí, pero también puedes funcionar, de hecho, los ejemplos del handbook con el S6. S-Next se llama, ¿no? Como cualquiera...